Allá va. Te le quito, Víctor.
integrantes de la Jija Costumbrista Yatina, es una gran satisfacción recibirlos este año por segunda vez consecutiva. Agradezco a nombre de todos mis hijos que nos estén visitando a mi humilde hogar. Sean bienvenidos y pasaremos. Thank you.
Thank you.
Para ir a coger ahí un pisquito, pero claro. Pero un caldo de gallina. ¿Probaste el pisco o no? Claro, pero un caldo, sí, pero un caldo de gallina a las 5 de la mañana. Oh, claro, excelente. Él entiende de qué estoy hablando. Pero bueno, así que muchísimas gracias. Familia, Errada, Kello, sobrinos, don Mosquita, que también pertenece a la familia Errada Kello. Qué satisfacción mía tenerlos aquí y se han divertido bastante. Solamente la lluvia nos ha hecho el ocho, como dicen. No, pero mejor que haya llovido, porque por eso se quedaron los amigos, para que tomen el vino. Les agradezco a nombre de mis hijas, de mis hijos, de mis hijos políticos, nueras, nietos, a nombre de mi bisnieto, uno que ha venido, mis agradecimientos, que no sea la primera ni la última. Esperemos que nuevamente Dios nos una, no con, con ese amor, con ese entusiasmo, cada vez nos una a la familia Errada con la familia Cervantes. ¡Viva! Reiterándoles la invitación de parte de la familia Errada Kello, hoy día se inicia la fiesta. O sea, recién estamos comenzando, quedamos mañana y el día central, el día 30,
Uy, okay, en la misa. Nos quedamos. Ya, no hay ninguna. Contigo hemos hecho ya. De atrás, ya. Una... Pero eso. Campos de rada. Exacto. Queremos seguir teniendo su compañía. Muchísimas gracias, señora, por la recepción. A Javier por su participación. A Julia, a Mila, a todos. Muchísimas gracias. Y contentos acá de estar con toda esta belleza y todo este panorama. ¡Uy, caramba! Así que muchísimas gracias. Amigos, nos seguimos viendo en la tarde. Cordialmente invitados. ¿Tenemos voy a tu casa? Por supuesto, sí, ahí Mario. Ya te he dicho, son 3 días. O sea, hasta el 30. ¡Uy, Mario! No, uy, tienes permiso. Mario, nos quedamos hasta el otro año. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Vamos, gracias. Mira, arriba para poder hacer la adoración. Gracias. Vamos.
Thank you.
Hoy es 28, día de la Virgen, día de los Santos Inocentes. Hoy día no le hemos hecho todavía nada a Yebras, para variar. Siempre es que tú Oscar está tomando. Caserito. Pero para la familia también, aparte de la festividad del niño, hay un acontecimiento muy especial. Y no quería dejar de pasarlo, porque ahora esta fiesta se respalda mucho en esta familia. Me refiero a Elías, a Pecha. Un día como hoy, contrajeron matrimonio. ¡Ah, carajo! Así que solo quería festejarlo. Y una Diana, por favor, por ser aniversario. En este momento pasaba por desapercibido para todos. La mayoría son chivolos. Yo tengo más de 39 años. Bien vieja, ¿no? De casado con mi esposa. Y de verdad, estoy feliz por tener a mis hijos acá. A Lucho, a Chin, a Zuli, a Zuli. ¿Quién está dentro de mi familia? Sí, plenamente. En mi familia. Después están mis nietos, mi esposa, mis hijos. Y muchísimas gracias por escucharme y hacerme que yo me sienta emocionado en estos momentos. Comprendo que tus amores. Eso va a ser después. Sentirme junto a mi esposo y mencionar así públicamente. No tengo vergüenza porque es mi esposa. Tengo 39 años de estar casado con ella. Y por ello, qué mejor, junto al gringacho, que es el niño, festejarlo todos los años, junto a mis hijos y junto a ustedes, y con una banda maravillosa, mejor todavía. ¡Bravo! ¡Diana, Diana! Sobre todo la compañía de Pechita, como digo, mucho la familia se apoya ahora en la familia de Pecha y el hijo. Así que justo homenaje y también un reconocimiento especial de parte de la familia a Crespo y a Pecha en particular. Así que muchísimas gracias, un abrazo y tres horas para la familia Rebaí. Y por el 28 de diciembre, ¡y! ¡Bravo!
Thank you.
¡Vamos!